Eivor, aún sigo contigo, orillando los bordes de tu memoria. Has tomado a Odín en tu interior, pero no he desaparecido. Estoy siempre contigo, incrustado en tu Hugger. Me tendrás en la oscuridad hasta que te llegue el final y te resistirás por siempre para entender mejor el mundo que existió y que yo dejé atrás. Pero no lo harás aquí, a la vista de quienes no entenderían lo que eres, lo que somos. ¿Acaso no has hecho todo lo que podías por tu pueblo? Despídete y parte hacia costas lejanas y nuevas aventuras. Fascinante. Eivor se debate con los recuerdos de Odín de una forma desconocida para mí. Mi propia lucha contra Loki fue intensa, pero breve. Y terminó con un entendimiento mutuo de quiénes éramos. ¿A dónde te llevará? Pienso que esto requiere un poco de magia del Animus. Buscándoos por intensidad emocional. Duelo, añoranza, tristeza. Ahí lo tenemos. Unas imágenes del futuro. Veamos a dónde nos conduce Eivor. Préstame tus ojos. Aquí hay otro fragmento de recuerdo. Echa un vistazo, Sini. ¡Hola! ¿Cómo estás? Avancemos por esta línea temporal. Eivor, ¿le has dedicado alguna consideración a mi oferta? No, Hitham, no lo he hecho. Pues volveré a preguntarte mañana. ¿Cómo puede un hombre tan modesto ocultar un corazón tan grande? No te entiendo. Trabajar tan incansablemente para los extraños, luchando no ya por ti ni por tu pueblo, sino por todo el mundo. Eso requiere una compasión tan grande que no la he oído ni observado en nadie más. Ah, gracias. ¿No te preocupa tu propia familia? ¿Ni el clan que dejaste en tu tierra? ¿Cómo llegaste a estar tan desarraigado? Tengo un clan, como tú lo llamas, pero no tengo familia. Quedé huérfano siendo niño. Quizás sea esta ausencia la que me llevó a unirme a los ocultos, que me han tratado como a un hijo.
Yo también perdí mi familia. Pero gané otra, la del clan del Cuervo. Les debo la vida y la daría por ellos. Yo siento esa misma gratitud, pero más amplia. Verás, a los ocultos se puede unir cualquiera, por lo que cualquiera merece mi amor. Admiro tu causa, Hitham. Pero no tengo la concentración necesaria para impulsar tu credo. Con frecuencia mi mente está dividida entre el presente y un pasado remoto. Y me llevará un tiempo entender. ¿Ya es la hora? Perdóname, Eivor. Aplicamos un horario estricto a nuestro entrenamiento. Por supuesto, adelante. Y buena suerte con estos. Son una gente salvaje. Oh. Buen día. Fragmento de recuerdo de Eivor tiene que estar por los alrededores. Sé mis ojos, Sinin. El fragmento de recuerdo tiene que estar cerca. Sitio. Mal momento. Señor. Ah, Eivor. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal sienta estar en casa? No me relaja tanto como uno podría imaginarse. He dado muchos años desde que reclamé el trono, pero nunca lo he dado por seguro. Al menos desde el tiempo que pasé en el Cenagal. Desde entonces he estado ocupado. Gudrum y yo nos vamos acercando a un terreno común. Se avecina un tratado. ¿Por eso me habéis llamado? ¿Para buscar un terreno común? Eso espero. Te cuento entre los grandes señores de Mercia. Poder llamarte amigo sería beneficioso para toda Inglaterra. ¿Qué me dices de un tratado, Eivor? Te nombraría gobernante de todas las tierras al noreste de tu asentamiento. ¿A cambio de qué? De la lealtad. No a mí, sino a Cristo. Y a la orden que he instituido en su nombre. Me honra la oferta y la confianza que ponéis en mí, Lord. Esta es mi respuesta. Hace años me disteis esto. Es una pieza hermosa, pero pesa más en mi bolsa que en mi corazón. ¿Me rechazas, entonces? No temáis. Esto no es un nuevo episodio de nuestro conflicto. Voy a dejar estas tierras por costas lejanas. Ya no tendréis más problemas conmigo. ¿En busca de más guerras? ¿De más tierras que conquistar? En busca de mí mismo. Ah, el destino más difícil de toda la tierra. Entonces te doy mis parabienes. Tengo cierta sobrecarga de dioses en este momento. Puede que el vuestro deba tomar otro barco.
Muéstrame qué hay por ahí. Necesito ver con tus ojos, amiga. El barco coincide con el fragmento de recuerdo. Estoy cerca. Sí, el recuerdo está bastante cerca. Está de cara al sol naciente. Bien. De modo que los rumores eran ciertos. El gran conquistador ha sido conquistado. Eivor, ¿cuántos veranos han pasado? Demasiados, amigo mío. ¿Qué te hace gracia? Apenas os reconozco. ¿Es este el Guthrum que dejé atrás u otro hombre más cortés? El Guthrum que conocías ya no existe. Ahora respondo por Athelstan, mi nombre cristiano. ¿Nombre cristiano? Un nombre nuevo para una vida nueva. Al precio de todo lo que ganasteis. No he perdido tanto como puedas pensar. El rey Alfred y yo hemos firmado una paz duradera por fin. Él ha tomado Mercia Occidental. Anglia Oriental es mía. Ahora estamos discutiendo el destino de Mercia Oriental y del Norte. Los daneses han venido para quedarse, Eivor. Con Cristo como su jarl. Es un dios poderoso. Su sacrificio viene cargado con los mayores dones. Perdón, esperanza, amor. ¿No querrías atender a su mensaje? ¿Tú también? No tengo tiempo para conocer dioses nuevos. Me marcho de Inglaterra. Solo he venido para despedirme. ¿Regresarás a la tierra de tu padre? Una aventura digna de Odín. Compartes con él el amor por el conocimiento y los descubrimientos. Lo he observado. La palabra compartir se queda corta. Ven, entonces. Tenemos que beber y contar historias antes de que te vayas. Si van a ser las últimas, deben ser. Explora la zona, Sinin. Comunal del rey Harald. Aquí debería encontrar otro fragmento de recuerdo. Me estoy acercando.
Adiós. Para siempre. ¿Para siempre? ¿Es que también dejas Inglaterra? Así es. Navegaré hacia Poniente, sin ninguna compañía, hacia tierras que no están en ningún mapa. ¿Con qué fin? Eso solo lo sabré cuando las alcance. Pero eso ocurrirá mañana. Hoy quisiera pasar el tiempo en compañía de mis seres queridos y contarnos historias de tiempos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Muy, muy antiguos. ¿Lo entendéis? Tío, despeja la sala y trae hidromiel y asado de ballena para tres. Bueno, ¿por dónde empezamos? Tengo. Aquí lo tenemos. Un último recuerdo futuro. No esperarás a la mañana. Debo llegar a Lunden al final de la semana. Me espera una tripulación. ¿Sin despedirte siquiera? Todos saben que me marcho. Pero no cuándo. ¿O sabe Randby que hoy será la noche? Sí, ya nos hemos despedido. Me gustaría poder entenderlo, Eivor. ¿Recuerdas mis primeras visiones? Antes de que viniéramos a Inglaterra. Las de Odín y Sigurd. El lobo. Las nornas. Sí, profetizaban mucho de lo que luego ocurrió. No eran profecías, Valka. Eran recuerdos. Mis recuerdos. O no los míos, sino unos que me fueron prestados. Por alguien que vive dentro de mí. Mi segundo Hugger. ¿Lo entiendes? Yo. Ojalá pudiera. Durante mucho tiempo solo contemplé dos futuros posibles para mí: rendirme a estos recuerdos malignos, rechazarlos por completo. Pero ahora veo una tercera vía. Y según me hago mayor, me resulta más interesante. Quiero aprender de ellos. Y no sé dónde me llevará este camino, ni lo que destapará. Por esa razón, en este momento, estar solo. Ya veo. Gracias por tu confianza, Eivor. Dame un abrazo, amiga. Adiós, Eivor Matalobos. Que Odín guíe tu camino. No lo hará esta vez, Valka. Esta vez lo guiaré yo. Basir, ¿verdad? William Miles, pedí verte en persona. Cara a cara, dijiste.
Y aquí estoy, en espíritu, por llamarlo así. Tan cerca, pero tan lejos. Un buen truco. Tú sí que has usado un buen truco. Resurrección, hibernación. Supongo que te habrá llevado años planearlo. También hubo cierta improvisación sobre la marcha. Has pasado mucho tiempo en una simulación los últimos 1000 años. ¿Por qué tenías tantas ganas de pasar a otra? Por simple curiosidad. Llevaba mucho tiempo sin ver a Eivor y quería saber cómo terminaba esta gran saga. Pues ya lo sabes. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde irá Basim? Tan lejos como pueda, William. Eso me temía. No temas. Valoro mucho el credo que nos guía. Siempre lo he hecho. Pero tu gente está en la infancia comparada con la que dejé atrás. Necesito que te pongas al día. Bien, vamos a empezar. Espera, si vamos a colaborar, hay algo que quiero antes. ¿Tú dirás? Obtenido material genético viable. Ha comenzado la extracción de recuerdo genético. Tiempo estimado de secuenciación, 29 días, 3 horas, 4 minutos. Vas a hacer un largo viaje, señor Miles. Todo esto es tan extraño. ¿Y qué hay del Ragnarok y del crepúsculo de los dioses? ¿Son ciertas esas historias? En cierto modo, el gran cataclismo tuvo lugar más o menos como cuentan vuestras leyendas. Hubo terremotos y tormentas, guerra y hambrunas. Mi pueblo murió y el tuyo prevaleció. Pero dijiste que no había dioses tal como los entendemos. ¿Qué fuerza natural podría causar tal convulsión? ¿Cómo te lo explicaría? ¿Te suena de algo la expresión erupción solar? No lo creo. Puede que tarde un poco en describirlo. Eso no es un problema. Si algo nos queda es tiempo.